vamos a hablar acerca de un complejo de músicas donde están incluidas las baladas, ¿no? Lo que llaman ahora música pop, rock, etc. Esta música generalmente se escribe en compás de 4 cuartos, que es el que todavía estamos estudiando. 1, 2, 3, 4, a este tempo lento, ¿no? Y otros estilos, no quiere decir que son los únicos que se estudian, pero por ahora les voy a compartir, digamos, algunas técnicas básicas de cómo acompañar. Repito, pues nunca habrá una sola forma de acompañar baladas, música lírico-romántica, pop, etc. Voy a darles como unos tics para que se les facilite un poco el aprendizaje. Bueno, entonces les decía que esta música está en compás de 4 cuartos, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Bien. Entonces, vamos a tratar de ser bateristas, ¿sí? Traten de emular como si fuera un baterista. Entonces, un baterista, pues usted sabe que tiene hi-hat o charles, que son como dos platillos que están pegados. Eso lo vamos a hacer con la mano derecha. Y hay un redoblante, una caja o un snare, ¿sí? ¡Pah! Que es el que hace un golpe en el, generalmente en el segundo y en el cuarto tiempo. Entonces vamos a hacer como si fueran pares de corchea, que ya sabemos. Ta, 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 ta. Es decir, estamos dividiendo el pulso, ¿no? El pulso de negras es tan, 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 tan. Ahora vamos a hacer en cada pulso dos. Ta, 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 ta. Bien, eso lo vamos a hacer con nuestra manito derecha. Entonces vamos a hacer este ejercicio así. Un, dos, tres, cuatro. Escuchen el pulso, lo estoy tocando aquí con mi pie. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Con su mano izquierda, trate de acentuar el segundo tiempo y el cuarto. O sea, el segundo y el cuarto beat o pulso lo va a acentuar. Entonces, en el primero lo mutea, no hace nada. Y en el tercero tampoco. Entonces, vamos a contar así. Un, dos, tres, cuatro. 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 O sea, estamos acentuando los tiempos débiles. El segundo y el cuarto. Entonces, ahora tratemos de ensamblar. O sea, lo que vimos con la mano derecha, que va haciendo todo el tiempo. Y aquí, pues, ya sabe que va a acentuar el segundo y el cuarto. Entonces, todo va a quedar así. Un, dos, tres, y. Cuente, ¿no? Lleva con su pie derecho, o con, si usted es de derecho, pues, lleve con su pie el pulso. Un, dos, tres, cuatro. Ta, ta. Dos, tres, cua. Dos, tres, cua. Ahora cuente. Dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Acentúe el cuarto, el segundo y el cuarto pulso. Listo. Entonces, si usted tiene esto, va a entender mucho más fácil una de las tantas formas que hay para acompañar el. Ahora, con relación a la técnica de la ejecución de la guitarra, pues recuerden que hay muchas herramientas, muchos recursos, ¿no? Muchas técnicas. Uno, pues ya saben que son rasgueos con el dedo pulgar hacia abajo, generalmente, ¿no? Otros son rasgueos hacia abajo. Otros son chasquidos o quemados, cerrados, en fin. Otros son hacia arriba. Rasgueos hacia arriba con el dedo índice, inclusive con este dedo índice de la mano derecha. Forma uñística puede hacer este. Hay muchas formas, ¿eh? Hay muchas formas. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, rasgueo hacia abajo, o sea, tú, tú, rasgueo hacia arriba. Tú, tú, cha. Entonces vamos a empezar. Un, dos, tres, cua. Tu, tu, cha. En ese momento hemos hecho ta, ta, ta. O sea, el primero y el segundo tiempo, ¿bien? Entonces, practícalo así. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta.
como si fuera corro voy, corro voy. Dos corcheas, o sea, dos corcheas y una negra, o sea, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Estos son ejercicios preparatorios, aclaro, ¿no? Bueno, y lo dirijo sobre todo a personas. Recuerden que este curso, como siempre les he dicho, es un curso de iniciación, nivel iniciación. Es posible que haya personas que ya conozcan esto, pero bueno, yo ofrecí pues un curso de iniciación básico. Entonces, para quienes van un poquito atrasados, pues les doy como estas pautas, ¿no? Bien, entonces síganme. 1, 2, 3, 4. Tu, tu, ya. Tu, tu. Entonces, un rasgueo con el pulgar hacia abajo, un rasgueo con el índice hacia arriba y un apagado, ¿no? O un chasquido. Entonces, todo va a quedar así. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a tratar de tocar como si fuera esto. Ta, 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 ta. Entonces, vamos a hacer a cuatro pulsos. Mírenlos acá. Ta, 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 en el primero y en el segundo. Lo que pasa en el tercero y cuarto es lo mismo que pasa en el primero y el segundo. Simplemente vamos a agregar un golpe más. Esto, repito, esto es básico, empezando, porque hay muchos estilos que les voy a compartir. Bueno, entonces vamos a hacer tu, tu, cha, tu. ¿Ok? Entonces baje, rasgue hacia abajo con el pulgar, suba con el índice hacia abajo, un apagado, y subimos con el índice. ¿Ok? Bueno, entonces va a quedar así. 1, 2. Lo voy a hacer sin acorde. Miren que la mano izquierda la tengo acá. 1, 2, 3 y. Tu, tu, cha, tu, 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 cha, tu, 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 cha. ¿Sí? Si oyen este, es el segundo y en el cuarto tiempo que hicimos ahorita como si fuera el redoblante. ¿Recuerdan? Bueno, entonces voy a retomar. 1, 2, 3 y. Tu, tu, cha. Digamos que esta es una forma básica como para empezar, ¿no? Bueno, listo. De aquí derivan muchas variaciones, ¿no? Entonces ya ustedes empiezan a jugar, ¿no? Jugar, ¿qué es? Variar, ¿no? Usar otros recursos. Entonces, trabajando en la parte rítmica, porque miren, en la manito aquí no tengo ningún acorde puesto. Entonces, por ahora les estoy como compartiendo técnicas de ejecución con la mano derecha, ¿no? Que es la que determina un poco pues las formas rítmicas, ¿no? Bueno, entonces voy a hacerlo otra vez. Voy a jugar, voy a hacer variaciones, ¿no? Igual cada uno pues crea, no sé. Bueno. Acentuando los tiempos débiles hacia arriba. Este es un ejercicio bueno. Hágalo. 1, 2, 3, 4. Con mi pie llevo el pulso, ¿sí? Y con mi dedo índice estoy haciendo contrapulsos, o sea, contratiempos hacia arriba, ¿no? A beat. 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es muy importante en este tipo de música, ¿no? Ya lo que sigue, pues, es jugar. Jugar, yo siempre les digo esa palabra, es aplicar, pues, cada uno su estilo, ¿no? Sus gustos, en fin. Bueno, hay otras. Entonces, digamos que voy a hacer varios patrones de. ¿Recuerdan el pata pata? Por ejemplo, si estamos en do, ¿no? Fa. Thank you.
pueden utilizar cuando hay así lo que llaman un levante, ¿no? En la salsa. Pues levante es que hace como corcheas, ¿no? O sea, lo pueden hacer con este dedo, el dedo de la mano derecha, el dedo índice, ¿no? Sobre todo con la punta, con la uña. Acá, acá o acá, en las cuerdas graves o en las cuerdas agudas. ¿Se acuerdan cuando los Beatles hicieron? O sea, cada uno va recreando las obras, ¿no?